So, in 10 weeks, así que I get to face the champion semanas, of my choice at WrestleMania. La campeona de mi elección en WrestleMania. I mean, I don't take this decision y, vamos, lightly, yo no me tomo esa decisión a la ligera, significa mucho para mí. So at WrestleMania, así que en WrestleMania, I am going to challenge, yo voy a retar for a championship. Por un campeonato. Porque todavía lo estoy pensando. Ay, ay. Pero me quedé con la no cara. No dijo ni Becky ni Asuka, pero la emperatriz del mañana ha respondido y aparece. Son las campeonas. Son las guerreras Kabuki, pareja, una de ellas, sí, pero... Asuka. ¡Arriba, arriba! ¡Kabuki Warriors! En un momento dijo Kabuki Warriors, pero lo demás no entiendo. Charlotte, congratulations. Felicitaciones, Charlotte. Sí. I don't think so. No, no lo creo. Hay un tono de sarcasmo en ella. Dijo easy peasy, eso no entendí. Sí, que facilito, qué es lo que es facilito, no sé, pero bueno. No es facilito para mí el japonés, en efecto. ¿Tú no te imaginas que las R sean tan fuertes en el japonés? Mira, interesante. Sí, siempre pienso que está diciendo algo de una correa, pero no creo que tenga nada que ver. I mean, I know you won the Royal Rumble in 2018. Yo sé que ganaste en 2018 la batalla. ¿Quieres celebrar conmigo? If I went into Women's Royal Rumble, si yo hubiera entrado a la batalla real femenina, yo hubiese ganado. Dicho al hecho, are you challenging me? Estás retando. Y wow, wow, wey. La respuesta es el ataque doble. Kairi Sane y Asuka castigando a Charlotte Flair. Estamos de vuelta aquí en Monday Night Raw. Llegó un reto directo de parte de Asuka. Y Charlotte no es una que le huya a reto alguno. Y aquí estamos en tremendo pácata, fuácata y atúquete sin saber a quién va a retar Charlotte en WrestleMania. Están enredadas, no se sueltan. Llegaron a la lona, se levantaron. Y ahí en la esquina, Asuka va al frente otra vez. Cada una de ellas está tratando de encontrar la ventaja. Candado a la cabeza de la reina. Envían a Asuka, la soga está creada. No pasa nada, empujón para Charlotte, empujón para Asuka. Machetazo para Asuka en el pecho. Y otro. Bueno, el tercero. El cariño nunca ha sido mucho entre estas dos. Se así agacha, que... Asuka viene del otro lado. ¡Uy, lo arrolló Charlotte Flair! Oye, la verdad es que la carrera de Charlotte Flair es una sin paralelos. ¿Qué no ha logrado esta mujer? ¿Y qué no le falta por lograr? Lo ha hecho todo. Y ¡wow, wow, wow! Logra... derribar con un gran movimiento de hombro a Asuka y patada en la cara para Asuka. Han frenado por el momento a la emperatriz del mañana. Codazo en el hombro derecho para ella. Asuka estuvo cerca del campeonato anoche ante Becky Lynch. ¡Wow! Del otro lado de las cuerdas, arremete sobre la zona media de Asuka. Chano brinca por encima de las cuerdas. Apalanca de inmediato el brazo izquierdo de Asuka. En un momento fluido, viene cayendo y ya viene enganchando enseguida. Y esto es solo parte de la acción, familia. También más adelante, Liv Morgan se enfrenta a Lana y es mano a mano. Rusev y Bobby Lashley no tienen permitido estar en los alrededores del ring. Tratando de quitarse la llave encima, vemos a la veterana Asuka. Sólida en el ataque, Charlotte Flair. La derriban finalmente. Asuka, desde el costado, patada, rasante la cara. Encima de Charlotte, enganche. La cuenta 2, dice el árbitro. ¿Y, qué está pasando aquí? ¿Se está quitando algo o se está preparando para cierto rocío? No sabemos por qué puede salir Asuka. Patada en la espalda para Flair. Otra más. Wow, otra. Bueno, y el árbitro le llama la atención a Asuka porque está castigando a una dama que está agarrada de las sogas.
El ataque con la cadera, pero no había nadie. Sin embargo, logra castigar con el antebrazo a Charles Flair en la cara. Oh, la enganchan. Oh, quebradora. Y luego, de frente el lazo, derriba Nazca. Poderosa como siempre, Charles Flair, quien demostrase su calidad atlética anoche en Royal Rumble. Le bloquean las patadas Gasca, la castigan con el antebrazo en el pecho y está preparando el terreno Charles Flair, le abre compás Gasca. ¡Cuidado, Gasca! Evita el rodillazo, antebrazo a la cabeza de Flair. La tienen enganchada, busca el bulldozer, no pudo. Aleja a Charles, el peligro viene con las patadas explosivas en la cara de Gasca. De espalda sobre la lona, Asuka, Kairi Sane, muy preocupada. Oh, rodillazos. En la cara posterior del muslo izquierdo de Asuka. Y la tortura va Kairi en aumento. Acercando. La reina con malas intenciones utilizando la cuerda inferior. El árbitro con la cuenta. Está ablandando Asuka para luego quizá ir con la figura 4. Sí. Patada para Charles Flair, la mandan a comerse en la esquina superior. Asuka atacando, de pie enganchando, suplex. Wow, de una figura 4 fallida, un tremendo suplex de Asuka. Fue perfecto, aún con el dolor en la pierna se impone de manera perfecta. Y ahora parece que va a buscar altura. Sí, parece que está con la rodilla un tanto lesionada. Asuka está ascendiendo, se demora en el proceso. Ya llegó a la cima, se lanza. ¡Wow! De costadito, qué tremendas patadas voladoras. Encima de Charles, de enganche. Uno y medio. No puede creerlo, Asuka. Vamos a la repetición, observen. Qué calidad tiene el ataque aéreo, Asuka. Miren, se pone de costado, recoge las piernas y luego, ¡wow! Las extiende exactamente cuando tiene que hacerlo. Otra vez buscando la ventaja, Asuka enganchando a Charles. Ablanda a la reina con golpe de antebrazo en la espalda. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Aquí estaba preparando el pulpo. ¿Y qué Asuka? Pulpo. Oye, ese pulpo tiene tinta, oh, así que cuidado. ¡Oh, oh! En problemas, Charles Flair. Le van a arrancar el brazo. Pero mira la potencia física de Flair. Se desliza Asuka. Toca de espaldas, gira. Sin embargo, Charles. Patadas en el pecho para Asuka. ¡Qué gran recuperación de la reina! Y parece que solo comienza porque ahora rasca ese pulpillo. Y como dice ella. Y más. Cuidado, que la cuenta es para Flair. Pero le regaló como cuántos, como 845 más o menos, conté yo. Levanta Nazca. En situación precaria, la emperatriz. Ya lo fue con escalerita al cielo. Está llegando la cuerda superior. Y me parece que va a castigar. ¡Oh! ¡Oh! Le empujan a Flair y termina en el piso. Esto es Raw. Tenían problemas hace pocos segundos. El Shadow Flair, la reina se incorpora, ataca, pero también le dan duro a ella. Viene Asuka. ¡Oh! El ataque de la cadera, pero la retienen en pleno vuelo. ¡Oh! Suplex para Asuka. ¡Uf! ¡Qué fuerza la de Charlotte Flair! Yo creo que acaba de terminar el dominio de Asuka aquí y está en pie de guerra ahora Charlotte Flair. Es impresionante su calidad atlética. ¡Wow, wow, wow! No, falla, patada al abdomen para ella. En el candado de costadito. ¡Bulldozer! Ahora sí lo hizo Asuka. ¡Cuidado! Cobertura, engancha en la cuenta 2 para Flair. Bueno, tienen un historial tremendo en esa enemistad en el ring entre estas dos superestrellas. Más golpes a la cabeza de Flair con el antebrazo cortesía de Asuka. Estoy extrañando que hasta el momento no hemos visto el rocío verde. No lo llames mucho, por Dios. No ve a nadie. Esta vez no. Pero no falla ahora Flair. Patadas rasantes de costado a las costillas de Asuka. Charlotte Flair diciendo, una vez yo caigo en esas, una segunda vez. Guillotina, se duerme Flair. Asuka va a aprovecharlo. Patada a la cabeza, casi le arrancan la testa. Asuka encima, Charlotte Flair, uno, dos y medio.
Y la frustración es entendible porque hoy era para que terminara con esto ahí. Miren esto. Y luego el desesperado giro de Asuka en el último segundo. Mira cómo la pisa. Sí. La reina, la ganadora de la batalla real femenina 2020, a punto de cerrar aquí con broche de oro, pero eso es muy peligroso. Salto Marta del partido, se aparta Asuka. La tienen en problemas. Asuka, Asuka la tiene. Buscando la llave de rendición. Pero está protegiéndose Charlotte Flair. Continúa la presión, pero vienen los hombros de Charlotte Flair. Gira, wow. Se salió de la trampa y va al contraataque. El triángulo ahora es el castigo de Asuka para Flair. Flair tiene mucha fuerza. No. Sí, sí, es demasiado poderosa Charlotte Flair. Sigue dándole que hacer a Asuka a pesar del castigo. Y ahí estaban los hombros planos de Asuka sobre la lona. La cuenta era de uno para la emperatriz. No suelta el triángulo. Pero se está incorporando Charlotte Flair. Está levantando a Asuka. Miren eso, miren eso. Arriba y luego todo lo que sube tiene que bajar. Bombas, arriba espina. Cubren a Asuka. Uno, dos y Asuka evita la derrota. No sé ni cómo. ¿Cómo es posible? Yo creo que ni Kairi Sane se la creyó esa. ¡Wow! ¡Qué monstruoso! Se puede lograr la resistencia de Charlotte Flair, pero Asuka también tiene lo suyo, papá. Y le puso tanta fuerza encima, le llevó la rodilla al rostro a Asuka. No, no, no. Buscaba la selección natural, vuelve a girar. Asuka la tenía por un brazo. Se agacha Flair. Las rodillas, dos rodillas para Flair encima. Asuka enganche, uno, dos y no. ¡Qué lucha! ¿Qué más? ¿Qué más? Oye, el reto tendido por parte de Asuka. Le dijo directamente a la ganadora de la batalla real: si yo hubiese estado en esa batalla real, tú no estarías aquí celebrando, hubiese ganado yo. Y ahora, bueno, qué mejor manera de mostrarlo que venciéndola. Miren cómo la están enganchando. La palanca al brazo y la presión a la mandíbula. La lleva a la bola. Gira Charlotte Flair. Los hombros de Asuka planos. La cuenta en dos para ella, pero falla la patada de la emperatriz. Falla la patada Flair. Las dos. Pero primero castiga con la lanza. Flair encima de Asuka. Uno, dos y todavía no puede cantar victoria. Charlotte Flair. No, 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 no. Esto es verdaderamente ¡qué lucha! Increíble. Miren eso. Partieron en dos Asuka y aún así sobrevive. Bueno, estamos hablando de WrestleMania, estamos hablando de combates. La piedra 4, la piedra 4. Asuka trata de hacer algo, se le está haciendo tarde a Asuka. Está buscando la figura 8, la tiene, la tiene, la tiene. No le queda otra Asuka que buscar la soga, buscar el refugio. No le deja armar la figura 8. Tortura las rodillas de Asuka. Se le está haciendo tarde. Se va a rendir, se va a rendir. ¡Wow! Tratando de maniobrar. Ahí está toda la presión de la figura 8. ¡Kairi Sane! ¡Súper recoloso, loco! Ataca a Charlotte Flair. Ahora Kairi Sane, la compañera de equipo de Asuka. ¡Wow! Creo que hubiera ganado de todas maneras Charlotte Flair, pero ahora este ataque no le conviene. Miren eso, miren eso. No la puede ganar. Llevan los golpes a Flair, pero aún así sigue de pie y está enviando violentamente de espaldas a la esquina al agresor, a Kairi Sane. La va a rematar. ¡Qué patada a la cara de Sane! Consigue su desquite de una manera u otra. Venganza inmediata. Y nos quedamos sin saber. ¡Qué combatazo nos regalaron Charlotte Flair y Asuka! Aquí le salvó el pellejo a Kairi Sane, su compañero de equipo. Sigue pasando el trabajo y haciendo las cosas bien Charlotte Flair. Y ahora resta por ver a quién va a retar para WrestleMania. Sí, porque eso no lo dijo Charlotte Flair.